Melissa, ¿qué te parece este sol y de vuelta al Atlántico? Así es, hoy estamos en Isla Grande, Cayata. La verdad es que tenía mucho tiempo sin venir y vamos a redescubrir esta isla paradisíaca que nos ofrece Colón. Esto es para que tengan una ventana, observen lo que hay, que es lo mismo, creo que hasta mejor, para que vengan de nuevo, ¿no? Porque estos paraísos hay que siempre resaltarlo. El agua se mantiene limpiecita, la gente aquí en el pueblo es muy amable, muy atenta. Y claro, el agua que nos llama, esa naturaleza, la montaña cerca. O sea, es completo el tour. Mientras viene de Colón hacia acá, Sabanita específicamente, va a ver, ¿no?, el paisaje y cómo cambian las cosas. Uno sube, uno baja, ve playa. Y cuando llega a Isla Grande, ya, no, yo no me quiero ir. Y acabo de llegar. No, no, es que esto va a ser bomba. Este programa va a estar lleno de diversión, de lugares hermosos que vamos a ir a visitar. Usted no se lo puede perder, así que quédese con nosotros que venimos con muchas cosas hermosas aquí en Isla Grande, en Colón. Caribe. De paseo es un programa, se puede decir que completo, tratamos de hacerlo así, donde vemos cosas, descubrimos, ustedes también con nosotros descubren cosas, pero la historia son de las situaciones que apenas uno las descubre, a mí en mi caso me absorbe, me fascina, aparte de la vista que tenemos aquí, esto que pasa con el faro, que no debería ser. Esto deberíamos respetar la historia como tal, dándole su importancia y el mantenimiento a este faro, que todavía está rescatable. Pero bueno, David, mejor habla tú porque aquí voy a caer llorando. Cuéntanos lo que sabes de este faro. Claro que sí, Cayata. El faro de Isla Grande tiene 128 años de antigüedad. Fue construido, es inclusive más viejo que la República de Panamá. Fue construido durante la época del canal francés. Diseñado por Alexandre Gustave Eiffel, el mismo que diseñó la Torre Eiffel en Francia, ¿no? Sirvió como punto estratégico durante la Segunda Guerra Mundial e inclusive hace algunos años todavía iluminaba y advertía a los miles de buques que pasaban por el mar Caribe. Yo me imagino que el alcance es tremendo, ¿no? El lente, la porque aquí vemos la base y se ve que es enorme, ¿no? Y la maquinaria que movía la luz también tiene su importancia. Y estamos hablando de ingeniería del siglo pasado que merece todo el respeto y la admiración, ¿no? Imagínense, el señor Eiffel, que todavía sigue de pie su torre, ¿no? Pero bueno, así hay mucha gente ingrata con la historia. Y definitivamente hemos vivido esto que para mí es muy grande. Ok, la altura que nos encontramos ahora mismo es a 300 metros sobre el nivel del mar. Nos encontramos en la parte, en el cerro más alto de Isla Grande, que está al oeste prácticamente de la isla, ¿no? Por lo menos es muy asiduo el turista por acá, vienen programas de televisión, documentales. ¿Qué saben o qué pretenden que la gente sepa de este faro? Bueno, mira, para hablar de la realidad, Cayata, ustedes han sido el primer programa que ha llegado hasta este lugar, hasta para darle a conocer a los panameños y, claro, a todas las personas que nos ven, la importancia de este faro y la historia tan bonita que tiene, ¿no? Bueno, no sé si fue una casualidad o qué, pero sí me enorgullece saber de que esto existe en Panamá como tal, que todavía sigue en pie, se puede admirar, imagínense. Cuando apenas uno entra, se ve la diferencia, se ve la solidez. El salitre todavía no lo ha mermado del todo, sí está afectado, pero es rescatable todavía. O sea, habla de la calidad de la construcción y la ingeniería, la arquitectura que se empleó, pero como con el corazón, con el alma, ¿no? Las cosas se hacían bien hechas antes. Y bueno, sigue en pie. Claro, es correcto. Incluso en el año 2019, en diciembre, hubo un consejo de gabinete turístico en lo que fue la Costa Arriba de Colón y se habló de la restauración del faro de Isla Grande. Todavía estamos esperando acá esa restauración porque es un atractivo turístico muy importante, que cuenta la historia no solo de Isla Grande y de Colón, sino de Panamá. Vamos entonces a seguir con más de este programa que
me trajo en este momento un poquito de nostalgia. Así que antes que empiece a llorar aquí, vámonos. Pero bueno, me llevo esa satisfacción de que conocí un lugar tan espectacular con una vista tan estupenda como esta. El Cristo Negro sobre el mar en Isla Grande fue construido durante los años 80 por el escultor residente en Isla Grande, Malanga. El mismo fue construido como una manda o promesa al Cristo Negro de Portobelo por salvar a su hijo que se encontraba en coma debido a un accidente. Milagrosamente, su hijo se salvó y es por eso que hoy en día vemos a la estatua del Cristo Negro en Isla Grande. Milagrosamente se salvó y por eso que hoy en día, Melissa, vemos a la estatua del Cristo Negro de Portobelo en Isla Grande, ícono de acá de Isla Grande. Qué belleza de historia. Me comentas que también ellos son dueños de esta área de aquí. Claro, inicialmente ellos vivían en esta propiedad que vemos acá al frente del Cristo, por eso la cercanía y el lugar estratégico, ¿no? Ah, espectacular. Entonces tiene mucho que ver por el hecho de que ellos vivían aquí y entonces el Cristo está más o menos, vamos a decir que cuidando, ¿verdad? No solamente la casa o el área de ellos, sino la isla ahora, ¿verdad? Exactamente. Perfecto, vamos a seguir disfrutando más de esta hermosa isla, de sus playas, de sus paisajes aquí en Colón. Esto es Isla Grande, señores. En Santa Fe de Veraguas se encuentra el Hotel Rainford Jasmine, un hotel en medio de la naturaleza con un clima muy agradable y que ofrece cabañas con habitaciones amplias de 2 pisos para la familia y también para 2 personas. Puedes disfrutar de su piscina para que tu estadía aquí sea placentera y confortable. Serás atendido por sus propietarios, Ricardo y Yasmín, los cuales te darán la información necesaria para hacer de tu visita algo inolvidable. Ven y disfruta de la naturaleza aquí en Hotel Rainford Jasmine en Santa Fe de Veraguas. Conéctate con la naturaleza en Contraste Adventure, en La Chorrera, a 10 minutos del centro, vía hacia Río Congo. Podrás combinar la diversión con los deliciosos desayunos y almuerzos que ofrecemos en la semana. Además, podrás aventurarte lanzándote desde sus 2 líneas de canopy, realizar senderismo y subir por la pared de escalar. Contraste Adventure, un lugar para disfrutar en pareja, familia o amigos. ¡Te esperamos! ¡Hey! ¿Estás buscando un lugar para pasarla y degustar buena comida caribeña? Pues en Bali Playa Veracruz podrás encontrar una variedad de platillos: pescado frito, pescado apanado, a lo macho, langostinos, patacones rellenos, ceviche, picadas mar y tierra. Brother, esta picada es la picada. Todo esto lo disfrutas con la mejor vista frente al mar, con buena música y la mejor comida caribeña. El restaurante está ubicado en Playa Veracruz, en el antiguo Red Lion, abiertos desde jueves a domingo, de 11 a.m. a 9 p.m. Para reservaciones y fiestas, puedes escribir al directo del Instagram, @baliplayaveracruz. Paradisíaco donde estamos ahorita, damas y caballeros. Yo me encuentro, miren este set de entrevista. Rafa, bienvenidos a las cámaras de paseo. Quiero que me cuentes un poquito, ya estuvimos en Linton Bay, se llama La Marina, ¿verdad? De ahí entonces nos trajeron a este hermoso lugar. Hoy un perfecto spot para vacacionar o escaparse de la ciudad cuando uno quiere relajarse, ¿verdad? Cuéntame un poquito entonces todo lo que fue el camino, dónde nos encontramos, cómo se llama el lugar, etcétera. Bueno, en estos momentos nos encontramos en lo que es las piscinas naturales. Esto en Panamá creo que es la única que hay, porque otro lugar no hay. Túnel del Amor, esa es otra cosa. Él me contó que en el Túnel del Amor, si tú entras y traes a tu pareja,
se enamoran, son novios, se casan, ¿cómo es la cosa? Se me acabaron los dedos a contar cuántas personas se han declarado ahí en ese lugar. No, pero ¿en serio? Te lo juro. Ya saben, pues, muchachos, ya saben dónde traer a sus chicas para que se les haga la vuelta. Excelente, se los recomienda Rafa, se los recomiendo yo, los muchachos, y hasta cállate que ya están nadando por allá, como siempre. Entonces, cuéntame ahorita mismo, son tres piscinas. Correcto. Esta es la más bajita. Es como una escala, como las escaleras. Entre más bajas, más es más hondo. ¿Y qué suele venir la gente a sentarse aquí? ¿O se pueden hacer barbacoitas? ¿O cómo es el asunto? La familia, vivir un grato ameno con toda su familia, con los amigos, con las amistades, lo que tú quieras. Relajas la mente cuando estás aquí, te olvidas de todo lo que estás en Panamá. Estás en otro mundo acá. Sí, no, dinos callata si no es así. No, la temperatura, el color, la textura. ¿Hablando de eso? No. Claro que sí. No, de eso, de todo. Y entonces, la verdad es que nos pusimos a ver y a comparar. Y tiene un parecido a Venas Azules, pero no lo es. No lo es. Acá es otra, hay más variedad que Venas Azules. Tú llegas a Venas Azules solamente en una isla. Acá tenemos túneles del amor, tenemos playas naturales, tenemos mamey, tenemos otras cosas. Tenemos la marina. La marina. Exactamente, donde hay muchas cosas que hacer. Como hemos visto, este es un programa para volver a invitarlos a que vengan, porque la verdad es que yo de chiquita vine muchas veces y solamente a Isla Grande. Nos quedamos ahí en nuestras cabañitas, en nuestros hotelitos, y nos bañamos en sus aguas cristalinas. Pero esto es nuevo, no sé si para usted, pero para mí sí. Y junto a Rafa quiero recomendarles entonces que vengan con este team, con este equipo de guías tan chéveres. Yo les voy a dejar el contacto aquí, porque los van a llevar entonces a todo esto contando el túnel del amor. Así que si usted, pues, no quiere venir pues en familia o amigos a ese trip, puede traer a su pareja. A declararse, tienen que venir para acá y y le va a funcionar. El túnel se encarga de todo, usted solamente tiene que esperar el sí o el no. Puede haber un no, o sea que no le vamos a dar el 100%, un 95% de probabilidad le vamos a poner, pero es más de lo que es probable que lo haga por ahí en un restaurante como cualquiera. Mire este paisaje. Vamos a seguir disfrutando entonces de lo hermoso que nos ofrece Isla Grande Colón aquí en De Paseo Pitiguay. Te dejo a ti la parte de que midas esta experiencia, dale un número. ¿Es en serio tú me vas a poner a ponerle un número? O sea, 100 de 10, ¿se puede? Porque esto está espectacular. Yo creo que sobrepasó cualquier idea que yo tenía de Isla Grande. O sea, yo de verdad que yo no me pensaba que era la isla. Y ya. Y bueno, ha cambiado un poquito. Pero esto es, o sea, sobrepasa todos los niveles. O sea, esto es hermoso. El agua, la paz, la tranquilidad, la naturaleza. La verdad es que también muy limpio. Pero tienen que seguir así. Eso es lo más importante. Los muchachos que hacen los tours se encargan de eso. También le avisan y le advierten a los turistas, a los bañistas, de que lo hagan, ¿no? De que cuiden el entorno, porque esto se lo merece. Este es un paraíso tan lindo que, no, hombre, se merece cuidarlo y mantenerlo así. Felicidades a todos estos muchachos que se dedican a esto y sigan así. ¡Qué lugar más espectacular! Eso lo dice todo. Mira, hay que averiguar qué lugar en el mundo se parece a este, pero de verdad que nunca había visto nada igual. Y se llama el túnel del amor. ¿Por qué? No va a explicar aquí el capitán que sabe el cuento, es lugareño. Bueno, esto aquí se llama el túnel del amor porque en los tiempos de mis abuelos y de mis padres, ellos para ir a buscar a sus amadas o a sus novias, ellos pasaban por este túnel. Y así se encontraban y se la llevan, por lo menos. Si mi abuela era de Cacique y mi papá era Isla Grande, mi abuelo era Isla Grande, ellos pasaban por aquí porque se la hacían más cerca. Y también esto se llama así porque una pareja de colombianos, el señor le pidió matrimonio a su esposa en este túnel. Como pueden ver, todo el mundo piensa que esto tiene mano el hombre, pero realmente no lo tiene. Esta es la separación de dos islas. La isla que vemos al lado derecho, que se llama la Isla Paulina, y la isla del lado izquierdo, que esto realmente es un pueblo, que este se llama Cacique. Por esto se llama así. Está el bote del amor, el auto del amor, y este es el túnel del amor. Si estás enamorado, bueno, ven. Y si no, también, porque te vas a enamorar del lugar. Eso sí es seguro, se van a enamorar del lugar. Yo digo que es por eso que se llama así. Nos acompaña en todo el viaje, en todo el tour, David Cross, y nos cuenta que es bien interesante porque partimos de Isla Grande,
Bueno, ya vieron, desayunamos, la pasamos chévere en el camino. Las piscinas, el túnel del amor y ahora Isla Mamey. Entonces, cuéntanos sobre esta travesía, cómo la ofrecen y qué esperan entonces del turista y los invitan, ¿no? Claro, Cayata, nosotros estamos ofreciendo un tour bastante completo, saliendo desde Isla Grande. Pasamos por lo que es la Isla de los Monos, donde puedes observar los monos arañas, que son bastante interesantes, fotografiarlos. Luego de ahí vamos a las piscinas naturales, que ya pudieron ver lo hermoso que es. Hacemos la travesía por el túnel del amor y llegamos hasta Isla Mamey, que es el lugar donde nos encontramos ahora mismo. Pueden ver una playa de arena blanca, el agua cristalina, donde pueden pasar un momento especial con su familia. Luego de aquí vamos a Isla Grande, vamos a ir a una playa que les estaremos mostrando, la playa más grande de todo el lugar de la Costa Arriba, bastante interesante, muy hermoso el lugar, Cayata. Listo, suena bien, y por donde vamos, es chilling. Lo importante es que sigan tus instrucciones. Otra cosa, ¿dónde se localizan a ustedes? Teléfonos, contactos, etcétera. Ok, nos pueden seguir en nuestra página en Instagram como Isla Grande Panamá. Me pueden escribir ahí al privado. También mi número de teléfono 6304-3596. Ahí lo vamos a atender para cualquier duda y cualquier información. Me cuenta David Cross que vienen cosas interesantes, no se la pierdan. Por aquí mismo se van a enterar, también por la cuenta de Instagram de ellos. Así que atento a De Paseo y seguimos con más. Todavía tenemos poco tiempo en el día, así que vamos para Isla Mamey. Ya estamos en Isla Mamey, vamos a recorrer Isla Mamey. Bueno, chao Isla Mamey, tenemos que irnos. Aquí lo bueno es que usted puede venir fugado y no hay nadie zapea. Aquí usted puede venir en familia, venir bien. Y al final la va a pasar súper, súper chévere. El tour sigue, nosotros de aquí, ¿sabes qué? Que los guías nos lleven y punto. Pero esto está muy sabroso, así que hasta una próxima vez, Isla Mamey. Me gustaste mucho, ¿eh? Bueno, y con esa misma sonrisa, Cayata, el mar riendo, tú riendo, todos riendo, nos vamos entonces a un cambio comercial y regresamos en segunditos con más de Paseo Pty. ¡Hey! ¿Estás buscando un lugar para pasarla y degustar buena comida caribeña? Pues en Bali Playa Veracruz podrás encontrar una variedad de platillos: pescado frito, pescado apanado, a lo macho, langostinos, patacones rellenos, ceviche, picadas mar y tierra. ¡Brother! ¡Esta picada es la picada! Todo esto lo disfrutas con la mejor vista frente al mar, con buena música y la mejor comida caribeña. El restaurante está ubicado en Playa Veracruz, en el antiguo Red Lion, abiertos desde jueves a domingo, de 11 a.m. a 9 p.m. Para reservaciones y fiestas, puedes escribir al directo del Instagram, @baliplayaveracruz. De todo hay en Chepo, a tal punto de que tiene una tienda de ropa deportiva completísima, artículos deportivos, uniformes de todo tipo y mucho más. Bueno, Lirjos Deportes está para ustedes, para Chepo y todo el área este. Cuéntanos entonces, Ronnie, porque está completa. Sí, así como tú dices, Cayata. Bueno, ya la gente aquí en nuestro pueblo no tiene que ir hasta la ciudad. Aquí contamos con todo lo que son uniformes deportivos. Para todas las disciplinas deportivas, contamos con ropa de marca, Nike, Fila, Under Armour, New Era. Contamos con todo y a precios sumamente accesibles, ¿no? El servicio este de impresiones, de bordado también, le sirve. Compras uniformes, coge el color, escoge los juegos y aquí mismo. Sí, correcto, Cayata. Así como lo indicas, todos los uniformes que nosotros vendemos, lo vendemos ya con los trabajos hechos. Sublimación, ya si sea sublimación, vinil, transfer, bordado, serigrafía y excelente calidad, Cayata. Y hablando de la calidad, ropa de marca para damas, para caballeros, niños, calzados, etcétera, ¿no? Sí, correcto. Y todo al 30% de descuento. Importante. Y también me cuenta Ronnie que a la puerta de su casa.
Entonces aquí están en las redes sociales, los números de teléfono y ya saben, enfrente del cuadro deportivo infantil, diagonal a la Junta Comunal de Chepo, encuentran al Irjos. Los esperamos. Sí, señor. Conéctate con la naturaleza en Contraste Adventure, en La Chorrera, a 10 minutos del centro, vía hacia Río Congo. Podrás combinar la diversión con los deliciosos desayunos y almuerzos que ofrecemos en la semana. Además, podrás aventurarte lanzándote desde sus dos líneas de canopy, realizar senderismo y subir por la pared de escalar. Contraste Adventure, un lugar para disfrutar en pareja, familia o amigos. ¡Te esperamos! Tengo como, no sé, un minuto viendo estos platos con todas las ganas y... Mire, la que tiene que hablar es la señora Cristi, tía Cristi para ustedes cuando llega a Isla Grande. Es más, el mismo olor los va a traer acá porque esto es una delicia. Productos del mar, como ya vemos, pero con el toque de ella. Solamente en Isla Grande. Este sabor lo encuentra aquí en... Restaurante El Palmar. Yo me imagino que ese pulpo debe tener algo especial que usted solamente sabe. Si quiere, nos revela, por favor. Bueno, se le pone un puntito de azuquita ahí para darle su toque. Ahí está la cosa. Y esto este es pargo, ¿verdad? Pargo, sí, señor. Pargo frito apanadito. Con arroz con coco. Y los camarones también tienen una especie como de chimichurri, una salsa. Cuéntenos ustedes. Bueno, este es el camarón al ajillo. Lo tenemos hecho con su mantequilla, con su ajo y su pimentón y lleva su tomatito. Eso es todo. ¿Todo natural? Todo, todo natural. Y así mismo trató al ese pulpo, Dios mío, me tiene mareado. No sé si es el, pero bueno. Con leche de coco. Sí, eso es lo que iba a decir porque mientras lo preparabas, esto estaba inundado en un aroma especial. Sí. Muy sabroso y buena sazón. Sí, yo me imagino que el coco, la leche del coco lo sacan de los... De aquí mismo, rayadito, el coco. Ahí tengo el rayito. Y bueno, y esos patacones, ¿qué le puedo decir? Bueno, te invito a la gente acá, pues cuando llegue a Isla Grande, pase acá al restaurante del Palmar. Bueno, invito a toda mi gente de todos los lugares y eso, para que cuando lleguen aquí al restaurante El Palmar, van a sentir la delicia, el sabor y la sazón, aquí donde la tía Cristi, en Isla Grande. Y de esa sazón les voy a hablar, ¿qué voy a hablarle? Usted venga y disfrútelo. Así que gracias de verdad por abrir unas puertas de su fonda, este restaurantito tan, tan curioso, a orilla del mar, tremenda vista. De verdad que para sentarse aquí y disfrutar de estas dos cosas, de la vista de Isla Grande y de su sabor. Gracias, tía Cristi. Aquí los esperamos a todos con los brazos abiertos y buena atención también y buena sazón. Llegamos a Isla Grande, vemos el panorama y lo primero, si vienes con la familia, si vienes con amigos, dónde nos hospedamos, qué hacemos, dónde comemos, porque esto es para quedarse. Así que cuéntale a la gente qué tiene que hacer y por quién tiene que preguntar aquí. Bueno, este es Congo House, un área diferente, atractiva, tenemos comida... como viste, del mar, pero una comida de mar, de verdad, especial. Como la señora Cristina. Especial. Contamos con hospedaje, tour, bananas, la gente, el grupo de trabajo, ¿qué más se puede pedir? Todo esto, la naturaleza. Así que vengan a Isla Grande, los invitamos a Isla Grande, y ya ustedes saben dónde tienen que venir. La primera comida, ¿dónde es? ¿En Isla Grande? El Palmar. Sí, señor, delicia. Boca Toti Cardenale, hasta el italiano se me da. Así que importante, entonces ya saben dónde ubicarse y sin ningún problema van a estar bien atendidos, bien guiados y ya saben, las redes sociales aquí mismo están, cómo localizarlos, directo, sacan su cita, sacan su reservación, ¡guap! Y de lo demás no se preocupen que ellos se encarguen. ¡Hey! ¿Estás buscando un lugar para pasarla y degustar buena comida caribeña?
Pues en Bali, Playa Veracruz, podrás encontrar una variedad de platillos: pescado frito, pescado apanado, a lo macho, langostinos, patacones rellenos, ceviche, picadas mar y tierra. Brother, esta picada es la picada. Todo esto lo disfrutas con la mejor vista frente al mar, con buena música y la mejor comida caribeña. El restaurante está ubicado en Playa Veracruz, en el antiguo Red Lion, abiertos desde jueves a domingo, de 11 a.m. a 9 p.m. Para reservaciones y fiestas, puedes escribir al directo del Instagram, @baliplayaveracruz. De todo hay en Chepo, a tal punto de que tiene una tienda de ropa deportiva completísima, artículos deportivos, uniformes de todo tipo y mucho más. Bueno, Lirjos Deportes está para ustedes, para Chepo y todo el área este. Cuéntanos entonces, Ronnie, porque está completa. Sí, así como tú dices, Cayata. Bueno, ya la gente aquí en nuestro pueblo no tiene que ir hasta la ciudad. Aquí contamos con todo lo que son uniformes deportivos para todas las disciplinas deportivas. Contamos con ropa de marca, Nike, Fila, Under Armour, New Era. Contamos con todo y a precios sumamente accesibles, ¿no? El servicio este de impresiones, de bordado también, le sirve. Compras uniformes, escoge el color, escoge los juegos y aquí mismo. Sí, correcto, Cayata. Así como lo indicas, todos los uniformes que nosotros vendemos, lo vendemos ya con los trabajos hechos. Sublimación, ya si sea sublimación, vinil, transfer, bordado, serigrafía y excelente calidad, Cayata. Y hablando de la calidad, ropa de marca para damas, para caballeros, niños, calzados, etcétera, ¿no? Sí, correcto. Y todo al 30% de descuento. Importante. Y también me cuenta Ronnie que a la puerta de su casa. Entonces aquí están en las redes sociales, los números de teléfono y ya saben, enfrente del cuadro deportivo infantil, diagonal a la Junta Comunal de Chepo, encuentran a Lirjos. Los esperamos. Sí, señor. Con todo este recorrido que hicimos, Melissa, comprobamos de que Isla Grande sigue activa y más linda que nunca. Y claro, cuando quiera, venga. Esto es alucinante. Así es, un programa más, yo creo que 5 estrellas para ustedes. Siempre con la alegría, el amor que nos entrega la gente pues de Panamá y de aquí, pues de aquí de Colón. La verdad es que la pasamos espectacular, el paraíso fue increíble. Llenó todas nuestras expectativas, espero que las de ustedes también. Y recordar que si se perdieron este y los otros programas, nos pueden entonces seguir en nuestras redes sociales, @depaseopty en Instagram y en YouTube. Sí, señor. Definitivamente regresamos, si ustedes adelantan, mejor. Esto sigue activo, súper lindo, gastronomía, historia. Y todo va a encontrar aquí en Colón, porque Colón es Colón, el Atlántico es el Atlántico. Así que nos despedimos por el momento y el próximo domingo en el mismo canal a la misma hora de Paseo PTY, sí, señor. Ahora a disfrutar unas pipitas. De la tierra de Isla Grande, el agua de coco natural, rica y sabrosa. ¡Qué gusto! ¡Salud! We'll be right back.